Good evening. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Yes. Yes. Good. Now I have no problems. I have electricity. Good evening, teacher. Good evening. ¿Y por qué partido va a correr en las elecciones? Dijeron. Pues mire, yo sé que tal vez la mayoría de ustedes no me van a creer, pero todo el mundo dice que Nayib Bukele es el que formó Nuevas Ideas. Pero he de decirles que desde que Nayib Bukele se enfrentó al FMLN cuando él estaba La alcaldía es El Salvador. en Nuevo Cuscatlán, cuando se peleó con ANDA. Cuando él se peleó con ANDA, yo le dije, mire, usted con eso que está haciendo me está demostrando que no es un politiquero barato, sino que usted de veras es un estadista, que de veras se preocupa por su pueblo, porque él se dio de tú a tú porque le querían quitar el agua de su pueblo, con ANDA. Y entonces, y era un... Estaba entrando, pues tenía que 35, 36 años. No, 33. 33 años. Entonces, y yo le dije, mire, usted no va con ninguno de los partidos que existen actualmente. Honestamente. Porque ni el FMLN, ni Arena, ni nadie, nadie, nadie. O sea, todos los partidos que existen, que existían en aquella época, tienen cola que le pisen. Yo le recomendaría que arme su propio partido, diferente a los partidos que existen actualmente. Un partido que de veras escuche al pueblo y que vele por el pueblo y que no tenga corruptos en su fila. Así que la que realmente tuvo la idea de fundar Nuevas Ideas, fui yo. Usted. Ah. Así que Nuevas Ideas es más mío que de Bukele. La pregunta es, con la palabra tan especial que usted acaba de decir, corrupto, ¿cree usted que en ese partido no hay? No, no, no. Muchos se han colado. Muchos se Ah. han colado porque no ha habido de veras, o sea, lo dejaron demasiado abierto. O sea, está bien ser abiertos, pero no ser tan abiertos. O Le digo sea, porque la ellos... persona que está acá, perdón, la persona que está acá de alcalde donde yo vivo, corrió por dos partidos antes y no A tuvo la eso es a lo que oportunidad. me Hoy que refiero. llegó a este partido, ahí está. A No eso es a lo ganó que él, me... ganó el Pero es que partido. la gente votó por el partido, no se fijó Desgraciado, ni siquiera quién era. desgraciadamente. Entonces, pero eso es, o sea, ese tipo de cosas hay que irlas arreglando. Por ejemplo, para la próxima elección, no voten por él, por muy de Nuevas Ideas que sea. ¿Verdad? Es más, tienen que cerciorarse porque la gente, o sea, Nuevas Ideas tiene primero una elección interna. O sea, que yo, por muy que yo sea la que quise que naciera Nuevas Ideas, si la gente no vota por mí, yo no voy a poder ir como candidata. ¿Verdad? Y entonces, y la verdad es que yo no tengo, o sea, yo no soy conocida. Políticamente no soy conocida, ¿verdad? Desgraciadamente, es una de las ventajas que tienen Entonces, muchas personas que quisieran trabajar por el país. exacto. Entonces, pero otra cosa, yo no voy a tener financistas. O sea, yo no voy a tener que andar regalando nada, no. Yo me voy a dedicar a, qué sé yo, en las redes, estar diciendo, ¿verdad? Porque para empezar, no quiero deberle nada a nadie. No quiero que me estén pidiendo, mira, yo te ayudé con tanto, hoy me tenés que ayudar con tal y cual cosa. No. O sea, Pero fue una vez. mi Eso no es idea es trabajo. que mi gente vote por mí y yo me debo a mi gente, a nadie más.
Es una de las cosas. Es posible que no quedes. Ay, es posible que no queda. Pero como yo lo tengo todo en las manos de Dios, si Dios lo permite, es porque quiere que yo esté ahí. Y el pueblo lo permite es porque quieren que yo esté ahí. Y yo no les voy a defraudar porque yo no me voy a vender, porque no lo estoy haciendo por dinero, lo estoy haciendo por amor a mi pueblo. Dígame. Una pregunta, ¿por qué departamento correría? Pues fíjese que la ventaja es que como ahorita vivo en Panamá. En el departamento número 15. Pero normalmente me tocaría por San Salvador, porque nací en San Salvador y viví toda mi vida en San Salvador. Me tocaría ir por San Salvador, pero, aunque me toque ir por San Salvador, honestamente, cuando ya uno es diputado, uno es por todo el país que tiene que velar, no solo por su departamento. Ahí viene la cuestión. Por ejemplo, yo pienso de que incluso el presidente a quien representa es a la población, no a un partido político. Entonces, igual que los famosos diputados, todos. Cuando ya se es diputado, incluso. Es que mire, fíjese que le voy a decir una cosa. Ellos tienen ahí un artículo, creo que es el artículo 95, que dice de que media vez electo un diputado no tiene que ser coaccionado por nadie. O sea, en simples palabras, por muy que yo sea de un partido, yo no estoy representando al partido, sino que al pueblo. Entonces, es lo que el pueblo me diga que yo tengo que hacer, lo que debo de hacer, y no lo que me diga el partido. Es lo primero que hicieron en ese partido. Entonces, no, pero es que una cosa es lo que ellos estén queriendo hacer y otra cosa es lo que a mí me va a tocar hacer. Correcto. ¿Verdad? Sí. Porque a mí lo que más me va a interesar es lo que diga la gente. Mire, Pichel, yo pienso que va a llevar una gran desventaja, más que todo en lo económico, sus pensamientos muchas veces no puede cuadrarles a ellos. Porque hay ciertos intereses. Pues sí, pero es que la cosa es esta. ¿Que ellos cuántos son? 84 gentes. No, yo me refiero pero, por dónde va a correr. Si la mayoría de gente le parece como yo pienso, van a votar por mí. Ah, y no, si claro, no, pues claro. No voy. Tengo que hacer por lo menos la inflexión de que la gente, o sea, los políticos, piensen lo que debe de ser, porque para mí, o sea, hasta donde yo tengo entendido, política es servir al pueblo. Eso es la política. No es servirse del pueblo. No, claro, o sea, para mí, uno de mis favoritos era el uruguayo. Mojica. Ese hombre entró con un Volkswagen y salió con un Volkswagen. O sea, y él decía, el que se quiera hacer rico de la política, mejor hágase comerciante, porque el político no es hacerse rico, el político es velar por el bienestar del pueblo. Y es que la cosa es esta: si el pueblo está bien, todos vamos a estar bien; si el pueblo está mal, todos vamos a estar mal. Fischer, fíjense que yo siempre he tenido un pensamiento que el salario de los funcionarios públicos, llámese en cualquier rama del Estado, al menos deben de tener 5 veces lo máximo del salario mínimo del trabajador. Para mí no deben de ganar más. Porque si el trabajador... Es que honestamente, el trabajar para el pueblo debería de ser un honor. Los pueblos estos, de los más desarrollados que hay en Suiza, Suecia, algo así, los diputados tienen su propio trabajo y además son diputados. O sea que ellos no viven del pueblo y ellos hacen todo por ellos mismos. O sea, ellos limpian, ellos cocinan, ellos eso, todo. O sea, bien diferente. Pues, o sea, para mí, si de veras queremos progresar, tenemos que cambiar en eso. Mire, porque incluso en las alcaldías, los famosos concejales, hay unos que se avientan para concejales porque van viendo que rascan. Bueno, en cierto modo, tal vez tengan razón, porque en nuestro país
No hay empleo, esa es una gran desventaja que tenemos. Ese es un problema social grande. Pero es que, vaya, por ejemplo, yo ahorita aquí no tengo trabajo Correcto. concreto. Pero vaya, soy licenciada en idiomas, soy profesora, soy licenciada y tengo una maestría ahorita. Y esta señora con maestría se dedica a hacer pupusas para ver de mantenerse a sí misma. Sí, O sea, el que yo no tenga trabajo no quiere decir que yo no pueda hacer de cualquier cosa. no, ¿Sabe? Y a correcto. mí no me daría vergüenza ponerme a hacer pupusas para mantenerme. Es que la vergüenza que No, me daría es robar. Eso que me dé vergüenza. correcto, eso, Pero eso, eso. cualquier tipo de trabajo es digno. Claro, y el trabajador es digno de su salario también. Exacto. Vaya, entonces ya está ahí Oh, el de la basílica de Angélica. nuestra señora, ¿sí? Ok. Let's start then. ¿O no está? Bueno, don Oscar veo que sí está ahí, entonces lo voy a poner a él. El suyo era. Recatado. Permítame, el de acatado, ¿verdad? Bye. Bueno, good evening, Let's start. everyone. Today I want to present a municipality that has grand similarities with others and that are invisible. But what population has have been here? Solidarity. Percatao. The municipality of Orcatao belongs to Department of Chalatenango in the Republic of El Salvador. Originally, this town on the Aramon Hill and was called Awakao in the language Quechua, ahí no puse en inglés. Geographically, location of the municipality of Orcatao, north with the Republic of Honduras, south with the municipality of Nombre de Jesús, east in limits with San Antonio de la Cruz, west is bordered with Nueva Trinidad. Characteristic of the municipality of Atacatao was founded in pre-Columbian times and the Oromon Hill in 1533, 1000 no, no 1533, no, 1533 1537. 1537 the town abandoned the hill in the 18th century. Then the Utah Memorial to where is it's today. Are there still some ruins or something on the hill? No. Okay. Today is in place around mountains. Okay. A color place full of natural green. Cerro Eramón, place of the rabbits. Three Three thousand 77 feet.7 feet 1,000 26 meter. Cerro La Cañada, emblematic place that represents events of the world. Because you can still see the
tattoos somehow capacity for up 150 people. Wonderful. Wonderful, el barrio. Excellent to this place free of violence, even before the extension regime. Festivity. February 2, in honor of the beginning of the of La Candelaria. August 29, in honor of the patron San Bartolomé. Population y economía. En economy. Y economy. It has 242 inhabitants in an area in area of 66.885 square kilometers. Y AN is 440 meters above sea level and a distance of 135 kilometers from San Salvador. Okay. The population is mostly agricultural. There is mostly a fairly high immigration of new people. Since there are no opportunities and families to survive and $70 a month. Question. What the meaning of Eramon? Okay, what's the meaning of Eramon? Place of the rabbit. Okay. What is the monthly income of his family in El Cacao? Al final, ah, es que lo tengo tapado yo aquí. Ajá. 70, ¿verdad? Ajá, 70. $70. A month. Is El Catao a municipio of Chalatenango? Yes, it is. Okay. Name the patrons. Same festivities of El Catao. Virgin of La Candelaria. Bartolomé. Candelaria. My respects to all, and thank you. Congratulations, you did a good job. Okay, who else is here? Ricardo is here, or Andrea Michel? No, aquí, teacher, como sea, ahí. ¿Quién es? Ricardo. Ricardo. Okay. Sí. San Miguel Aguayzo. Wait. San Michael. Very hot. A mí me cae bien el que está ahorita de alcalde. No sé qué tal es como alcalde. Will Salgado. Sí, Will Salgado. I don't live in San Miguel. Ah, I thought you were from San Miguel. Okay. Good evening, everybody. I talking about San Miguel. Historical review.
El Salvador is geographically divided into 14 departments. San Miguel behind one of them. All of them. I guess that San Miguel is one of the biggest. No? No. Hubo antes. I guess that San Miguel is one of the biggest departments. Look at it. Ah. Yes. Yes. And maybe Santa Ana, Chalatenango, and San Miguel are almost the same. Okay? Sí. All of them, San Miguel and Morazán, La Unión and Usulután are located in the east of the country. San Miguel is located 138 kilometers from the capital, San Salvador. It is the second largest volcano in El Salvador. The Santa Ana volcano is longer than the San Miguel volcano. Santa Ana. What's the name of the San Miguel volcano? Chaparrastique. Excellent. The Cathedral Basilica, Santuary of Nuestra Señora de la Paz, constructed. Was constructed. Constructed. San Francisco Gaviria National Theater of San Miguel constructed in 1908. Okay. Teacher, esta no era la presentación, era la otra. Pero yo la he estado leyendo porque como le mandé dos. Okay. Y le dijo la que no Don't era. Worry, I can no, I have the other one. Bye. Pues porque es la otra. Don't worry. Ok. Esto ya estuvo, ¿verdad? Este tal vez sí, porque aquí sí ya dice Chaparrastique, ¿ok? ¿Qué do you want from here? Esto ya lo dijo. Esto sí. Vale, entonces aquí donde dice Chaparrastique. No veo eso. Permítame que como es que como yo sí lo estoy viendo, creo que sí se los estoy enseñando a ustedes. Y es que siempre me engancha este volado. Ajá. ¿Ahora sí? Yes. Okay. San Miguel Volcano, also known as Chaparrastique Volcano, is located in the department of San Miguel. Located 11 kilometers from the city. It has a height of 2,103 meters above sea level, being the third highest volcano in the country. The Santa Ana volcano is the number one. Next, también ya está. Yes. The Olomega Lagoon is the largest lagoon in San Miguel, but
It is smaller than the Ilopango Lagoon in San Salvador. The beaches of Eastern El Salvador are the most beautiful beaches in the country. El Cuco Beach is the most famous of the San Miguel beaches. Famous, famous. Famous, famous. Eso recreation center. From the Rio Tourist Center, this located in Chapultepec, San Miguel. Uh-huh. Next. Todavía le falta decir ahí. Ah, pero como, bueno, located in the municipality of Chapultepec in the department of San Miguel, Flor de Rio Tourist Center is the most beautiful and well-known tourist center in the east of the country. Okay, thank you. Now, the questions. Yes, when is celebrated el Carnaval de San Miguel? Eso no lo dijo. November. Es que todo lo conoce. Mire, a mí me dio chiste una vez que yo tenía que ir a trabajar toda una semana a San Miguel. Y me llevan justo cuando ya había pasado el carnaval, solo encontrar todas las calles sucias fui. Y yo digo, no me pudieron traer dos días antes. ¿Cuándo fue, teacher? Hace años. Es que fíjese que generalmente después de que termina las carrozas van detrás los grupos de limpieza. Entonces las calles quedan limpias. Pero le estoy hablando de que eso fue hace como 15 años. Ah, ok. Como 15, 16 años. A limpiar iban entonces. Sí, no habían limpiado todavía. O no estaba el alcalde que se preocupa porque limpien. No. Well, the festival is in November, December, ¿no? Ah, sí. Okay. November. The last Saturday on November. Okay. Now, what else? Other question? A question from here? Which is the highest volcano in El Salvador? Ilamatepec. Uh-huh. Yes, Santa Ana. Ilamatepec. Right. Okay, thank you very much. The pupusas of San Miguel, I don't like. Why? Because the curtido con salsa de tomate, mayonesa, salsa previa, I don't like. Ah, sí. Es que en San Miguel hay que saber. Ah, pero mire, diga que eso. A mí sí me gustó. La diga vez que eso por lo menos lo hacen con eso. Very good. Pupusa San Miguel. No sé si es en Metapán o de dónde será, de Santa Ana, algo así, que se lo comen con melaza. Pupusas con melaza. En vez de salsa de tomate. Es melaza, exacto. Perdón la ignorancia. Melaza es aquella como miel uh-huh. pero oscura. Como de panela. Ah. Similar, ajá. Eso sí está ya raro. Sí, rarísimo. Vale, entonces San Miguel ya estuvo, ya estuvo también, ya vino el de la Basílica, todavía no. Guadalupe. Sí. Allá. Ya está, vale, permítame. Pero permítame que esta tontera se me disparó aquí, no sé ni por qué. Y yo no quiero que esté allí.
Yo guarde. Con Dios me libre. Bueno. Ya. Basílica. Permítame. Se me ha trabado algo aquí en la... En, no me deja ver. Pero es cosa de la computadora, permítame. Hay una tontera aquí. ¿Lo pueden ver ahí o no? Ahorita. ¿Sí? Sí, ya. Okay. Yo creo que igual el mío se había quedado trabado. Okay. Okay. Good evening. I was talking about Basilica de Guadalupe. Basilica of Our Lady of Guadalupe. This church is dedicated to the Virgin of Guadalupe, her day in which she is, yo creo que esta es la última teacher la que me puso. Ah, permítame. Sí, ahí, cabal. Ahí está. The Basilica of Our Lady of Guadalupe is considered on one of the most important religious temples in El Salvador. It is also known by the name of La Ceiba de Guadalupe. Its construction was complete in 1963, thanks to the help provided by the German philanthropist Walter Denninger. However, the construction of this temple had begun for decades earlier when Father Antonio Brunetti decided to take the initiative to buy a place dedicated to the Virgin of Guadalupe, patron saint of Latin America. Father Brunetti chose as the location for the future temple a humble canton right on the city limits with Antigua Cuscatlan called La Ceiba, to which he later added the name of the Dark Lady of America to her denomination Ceiba de Guadalupe. Its location is exactly at the western exit of San Salvador. Next. This church is dedicated to the Virgin of Guadalupe. Her day in which she is remembered is December 12 of year. That of this every December, it is sunrisings. Various mechanical games and typical Salvadorian food business are installed. That day, December 12, dozens of children attend dressed as indigenous to commemorate the role of the Mexican Indian Juan Diego in the miraculous operation of the Virgin of Guadalupe on the slope of Tepeyac Hill, Mexico in 5031. Address, kilometer 6, Carretera Santa Tecla, Municipality of Antigua Cuscatlan, Metropolitan Area of San Salvador, Department of La Libertad. Okay. Now, questions? What day is the festivity in honor of the Virgin of Guadalupe? December 12. Where did the Virgin of Guadalupe appear in Mexico? What? What? Where did the Virgin of Guadalupe appear in Mexico? ¿Dónde se apareció? ¿En qué parte de México? Tepeyac. Okay, Tepeyac. Thank you. Slopes es las faldas. Okay. Okay. Okay, thank you. Thank you.
No. Okay, now Andrea Michelle is already here. Yes, teacher. ¿Lo están viendo o todavía no? Yes. Yes. Okay. Good evening. I will talk about conception of attacco. Okay. Also now simple by the name of Ataco. It is municipality in the department of Ahuachapán in El Salvador. Conception of Ataco has a territorial extension of 61.06 square kilometers and which population of more than 30,000 inhabitants. San Salvador is the best now capital, but Ataco has more beautiful landscape than the capital, Ataco. Of course. It's one of the most tourist municipalities in El Salvador. The western zone of El Salvador is one of the most important tourist jewels that the El Salvador offers the world. Next teacher, please. No es esa. Yes, yeah. The town of Ataco is better than other towns because it's considered one of the most lively town, which offer many options for tourists enjoy their stay. It is one of the most picturesque place in the great height above sea level where Conception of Ataco is located offers us great viewpoints at different points where more beautiful views are obtained in other locations, for example, La Plaza Mirador Pío Pietrelcina. Other one of the most representative tourist site in Ataco is the Santa Teresa Hot Spring. It's the biggest thermal water import in the country. Conception of Ataco is recognized for the Ruta de las Flores, one of the longest routes through to most tourist municipalities of El Salvador. In this municipality, a tradition called Day of the Lanterns or Día de los Farolitos. Sorry. Is customary. It is a tradition that has been alive for more than 200 years. San Miguel has great festivals, but Ataco is the best in tradition. Filling all the streets of the town like we color lanterns. For this reason, the city is the most famous in the country for being in direct contact with nature, with a picturesque landscape full of history and multiple activities. Okay, now the questions. What is the tradition that has been maintained for more than 200 years? Day of the Lanterns. Day of the Lanterns. Excellent. Yes. Of Festival de los Farolitos. Yes. What is one of the most representative
One of the most representative touristic place. ¿Sería? Yes. Which is? Name it. Ataco. 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 Okay. Es la Santa Teresa. Santa Teresa Hot Spring. Yes. Ah, okay. Also that. Okay, thank you very much. Nice. Thank you, teacher. Now, another one. A ver, ¿cuál sería? A ver, este... Ya el de San Miguel ya estuvo. Este, ¿está Reina Edith? ¿Reina Edith? Yes, teacher. Ok. Please. Good evening. I will take you about Laguna de Alegría. Okay. Located in the municipality of Alegría in the department of Usulután. This viewpoint has become the ideal place to take the selfie that altitude 1,603 meters above sea level. Now has the Emerald of America. Due to its particular hue, Laguna de Alegría is considered among the lagoons of El Salvador as one of the touristic spot of excellence. Not for nothing, the Nobel Prize winning poet Gabriela Mistral gave in the name of the Emerald of America. After Beijing amazed after her visit to this magical place and seeing them. It has been now internationality in this way. Last wife, the Laguna de Alegría. Having a high concentration. Híjole, se nos frizó la joven. ¿Está Wendy o Marisol? ¿Wendy o Marisol? ¿Wendy Rivera o Marisol